Buenas noches, esta es una charla de café. En este momento estoy con la presencia de Silvana Cano, investigadora de los sucesos paranormales y perito fotógrafa. Silvana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos y bueno, un placer estar conversando contigo. No, para mí es un grato placer el tenerte hoy aquí en Carroza de Fuego. Gracias por esta oportunidad que nos das a todos los oyentes y a mí. Dale, empezamos con la nota. Siempre he seguido la rama de la ufología, ¿no? Siempre la investigación fue lo que me atrapó. Por supuesto que, como yo digo, no soy investigador. He tenido mis cosas, porque la he tenido, porque si no, no podría mantenerme en esta línea como muchos se mantienen, ¿no? A vos también te habrá pasado cosas en tu vida que te llevaron a ser una gran investigadora, un punto de referencia dentro de la ovniología. Así que bueno, me gustaría más o menos que compartas un poquito de lo que estás haciendo hoy en la actualidad. Bueno, mirá, yo sé que les cuento un poquito cómo empezó todo esto, ¿no? Porque yo soy directora de cine y el acercamiento a todo lo que es el fenómeno comenzó con desde la parte audiovisual, ¿no? Entonces me encontré con un montón de situaciones y de hechos y de eventos, como quiero llamarlo, que me llamaron muchísimo la atención, y a partir de ahí es como que tuve las dos cosas mezcladas, ¿no? La parte audiovisual y documental y la parte de hechos y en el fenómeno. Y al principio, bueno, estaba mucho con el tema de lo que era avistamientos en investigación en campo, pero después entré en otra faceta, que es la nueva que estoy ahora, que tiene que ver con el tema de las abducciones. Y ahí es como que estoy investigando sobre ese tema y averiguando un montón de cosas y, bueno, viendo a ver cómo es esto, porque todo aquel que fue abducido tiene mucha información que se puede, o sea, podemos investigar desde ese lado, sería el punto, ¿no? Te hago una pregunta, ¿vos hacés regresiones también, no? No, yo estoy con mi hermano, que es Pablo Cano. Juntos tenemos un grupo que se llama Human Etheric. Ajá. Y lo que hacemos juntos, que también estudió cine, le pasa exactamente lo mismo que a mí, y empecé a investigar, y bueno, entramos en este tema del tema de las abducciones, y en realidad lo que, para poder investigar, comenzamos con las hipnosis, que las hace mi hermano, pero no son las hipnosis, son como ni regresión ni nada, es algo como para poder investigar sobre algún caso en especial de alguien conocido y todo. Esto no es tampoco, lo hacemos por un tema económico ni nada, es pura investigación. Y todo esto nació porque conocimos a un profesor que se llama Conrado Malanga, que sí, es un investigador en Italia, sí, que comenzó a investigar el fenómeno de las abducciones y encontró un campo abierto de un montón de información, muchísima información. Y sí, hoy en día Conrado Malanga es justamente un referente, ¿eh? Sí. Y bueno, cosas que uno a veces se maravilla, ¿no? Y piensa, estamos en un mundo de ficción o estamos en un mundo real, porque muchas cosas son realmente que son para películas. Y junto con este personaje, este profesor que está en Italia, hay otros más que también estuvieron investigando, como Carla Turner, que estaba en Alaska, que también investigó sobre lo mismo y llegamos sobre las mismas conclusiones. También está dentro de lo que investigo a Calogero Grifasi, que es otra persona que también está investigando todo el tema de las abducciones y que también tiene muchísima información. Lo raro en todo esto es que todos entre ellos no tienen conexión, sino que cada uno investiga por su lado y se sacan las mismas conclusiones. Y es difícil el tema este, ¿eh? La verdad que es muy difícil. Porque sí, es muy difícil porque, bueno, a ver, todos los investigadores del fenómeno OVNI siempre tienen a la ciencia como un aval, y en este campo que es el tema de la hipnosis y la investigación de las abducciones, no se puede basar en la ciencia. O sea, no. La ciencia no puede explicar cómo es este fenómeno. No. Entonces, pero eso no quiere decir que el fenómeno no exista. El fenómeno existe igual.
y es así. Tampoco estoy con la gente que de repente viene y dice que es contactada, porque no es así. O sea, el que es contactado no está contactado. No, así seguro, que... seguro, porque se queda callado la boca y experimenta claro. sus cosas. Exactamente. Vos sabés que a mí me pasó, yo cuando era chico, tenía 7 años, esto siempre lo cuento, tuve un sueño, que para mí es un sueño y yo siempre lo dejé ahí como un sueño. Resulta que estaba en mi casa durmiendo y empecé a flotar en el aire, me sí. puedo llegar a dar vuelta y veo cómo era todo el dormitorio que yo estaba en ese momento, ¿no? Después me despierto y estoy parado adelante de un vidrio muy redondo y tengo a dos grises, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y me dicen, en este sueño, me dicen, Horacio, quédate tranquilo, no te vamos a hacer nada. Vos estás para hablar de nosotros en un futuro. Ahora, este sueño, que a mí me parece que es demasiado vívido, yo a los 21 años estaba pintando un vidrio, que no te conté todavía, pero en este sueño, yo tengo el dormitorio de mi casa, todo el vidrio pintado de negro, porque yo trabajaba en esa época en una fábrica de noche, entonces tenía el sol de frente y no me dejaba dormir, entonces decidí pintar todos los vidrios de negro. Bueno, resulta que en este sueño, cuando yo era chico, veo todos esos detalles, hasta el color de las cortinas que había comprado mi señora en ese entonces, los muebles que tenía, todo. Pero yo estaba en una habitación que era de mis padres, cuando yo tenía 7 años. ¿Y cómo es posible que yo a los 21 años compré esos muebles, esa cortina, y había pintado los vidrios? Es una cosa de locos. Entonces yo siempre lo dejé como sueño. A mí me dijeron montones de personas, te vamos a hacer una regresión. Hasta Pablo mismo, Pablo Bancaut, de Aurora Misterio OVNI, me ofreció de llevarme adelante del gran gurú, de Fabio Serpa, para que me hagan una regresión. Y yo dije, ¿pero para qué? Déjame con la ilusión del pibe de 7 años. Porque, claro, imagínate que yo ya tengo 55 y que me pase de que todo lo mío fue una gran mentira. ¿Me entendés? Entonces, ¿en qué estaría yo? ¿Cómo estaría yo en este momento? A eso es lo que voy. En realidad lo que vos estás contando es la gran teoría que tiene todo el mundo del tema del tiempo. El tiempo para algunos no existe, o sea, es todo en uno, o sea, pasado, presente y futuro. Sí. Nosotros lo vemos lineal porque es una manera de manejarnos en la vida diaria y en un montón de cosas, porque la historia es así, porque necesitamos por un tema de organización a muchos niveles, pero en lo que dicen realmente que el tiempo no existe, está todo concentrado en un mismo punto. Entonces, por eso, en lo que vos estás contando, quizás sea esto que te estoy comentando, que este niño de 7 años está también viviendo lo mismo que puede estar viviendo después ese otra persona que ya 20 era, más o menos. Y todos los tiempos juntos, y bueno, no es que fue un pasado. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Por ejemplo, eso. Una de las cosas que hace Conrado Malanda es también darse cuenta y descubrir esto del tiempo, donde va para atrás y para adelante con la persona y va entendiendo y averiguando, ¿no? Sí, casualmente, una de las notas, una de las primeras notas que yo leí de él, justamente hablaba de eso. Hablaba de todo esto y de cómo saber si hay una persona que fue abducida. Él te daba, creo que eran 30 preguntas en esa nota que yo leí de él, ¿no? Muy buena, la verdad me atrapó muchísimo y de ahí en adelante empecé a seguirlo. Creo que fue en el año 2000 cuando lo leí, 2000, 2002, 2003, por ahí. Y de ahí en adelante empecé a seguirlo. Y la verdad que es muy apasionante la vida de él, ¿eh? Sí, es interesante, pero bueno, no hay que, como yo digo, no hay que casarse con nadie. No, seguro.
Eso entonces seguro. Por eso nosotros con mi hermano empezamos a investigar por nuestra cuenta el tema de hacer hipnosis y averiguar sobre casos de abducidos, ¿no? Y bueno, sacar nuestras propias conclusiones, porque ver que algunas coincidían con cosas que investigó Carla Turner, otras cosas que investigó John Mack. Ajá. Y también lo que investigó Caloyero, Grifasi y también Corrado Malanga, hay muchas coincidencias en muchos puntos. Lo que tratamos siempre es de buscar personas, casi todos son amigos y familiares y todo ese tipo de cosas, pero personas que no estén contaminadas con el tema, porque estar contaminado no tiene el mismo valor. Entonces la idea es buscar hacer hipnosis a personas que no tienen ni idea del tema. Claro, no, sí, es seguro. Cuando realmente vos descubrís un montón de cosas y te quedás como, o sea, pasmado, porque bueno, es como vos decís. Pero como nosotros vivimos hoy en día, te vas a encontrar, te podés llegar a volver loca la cantidad de gente que hay, que ha tenido una experiencia así. Sí. Pero mira, el tema es que es muy difícil, está el que quiere ser famoso, está el que dice que tiene mensajes, o sea, son todas cosas que no lo puedo meter dentro de la bolsa de este tipo de fenómeno. Está lleno de muchas mentirosas también. Seguro. Entonces, siempre hay que saber discernir entre una cosa y la otra, claro. Y ver generalmente lo que hacemos siempre es un testeo, pero bueno, siempre son amigos, conocidos y... Bueno, ahora tuvimos un caso en General San Martín La Pampa. Ajá. Un caso de copia. Y bueno, hay copias, o sea, clones. ¿Y cómo puede llegar a coordinar esa persona con la vida de otra? Porque mira, es difícil, este es un caso que de una persona que vio, estaba durmiendo en pleno verano en La Pampa, como allá no hay rejas ni nada. Duermen todos con las ventanas abiertas, no pasa nada. Y este es un caso que la persona, una chica, estaba durmiendo con su marido y de repente lo ve en la punta de la cama, sentado. Y entonces ella se despierta y dice, ¿pero qué estás haciendo esta hora de la mañana, de la madrugada, de acostarte a dormir? Y entonces le contesta que estoy haciendo qué, y estaba al lado de ella. Ajá. Había dos. Ajá. Uno que estaba sentado en el borde de la cama y otro que estaba ahí. ¿Y la mujer esta vio las dos imágenes? Sí, vio una y después vio la otra. Ajá. A partir de ese hecho, bueno... Claro, una bilocación. Exacto. Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar y, bueno, un montón de cosas. Ahí vamos. ¿Y cuál es tu conclusión de este tema? De este caso, bueno, es nuevo esto, pero en realidad lo que, según... lo que ella contó es como que, es como que, o sea, por uno, va a ser una frase bien así, como, es como que esta copia, ¿sí? Estaba puesta ahí para que viva, corresponde a una raza alienígena que hace tiene esta tecnología. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, lo que estaban haciendo era quieren saber cómo es ser un ser humano, cómo vive un ser humano. Ajá, está bien. Entonces, es como si yo te dijera, por eso me cuesta explicarlo bien. Está bien. Es como si yo te dijera, tengo la posibilidad de ser un perro, y para ser un perro necesito tener cuatro patas y hocico, ¿sí? Claro, sí. Necesito tener un cuerpo de perro. A ver, ¿cómo se ve hacer perro un día? Y voy por el pasto, voy a la puerta al lado, no sé, montón de cosas, que muevo la colita. Sí, sí. Bueno, esas cosas, entonces es lo mismo, es como que hacían este experimento para ver cómo, cómo es ser un ser humano. Claro, cómo tratar de duplicarlo. Exactamente, jamás pensé que ibas a decir eso, o sea, jamás pensé
lo que salió en esta, no sé si es increíble porque pensamos cualquier otra cosa. No, seguro. Sin embargo salió eso, que fue algo que nos sorprendió totalmente. Sí, mire que en la historia hubo muchas personas que tenían el don de la bilocación, ¿eh? Hubo muchos. Sí, pero hay que averiguar si realmente es una bilocación. Claro, no. Yo vi una película hace un tiempo atrás, ¿no? De un francés que estuvo viviendo en México y que este hombre curaba, ¿no? Y resulta que él tenía el don de la bilocación. Y bueno, él mediante meditaciones, mediante mantras, él podía despegar su alma e ir a distintos lugares. Y la gente lo veía en distintos lugares, pero no solamente era una sola vez que se podía duplicar, sino montones de veces. Este hombre se llamaba René May. No sé si la viste a la película. Ah, sí. Bueno, este hombre curaba. Pero la trama que tiene la película es que como si fuese un ente que baja a la tierra y que lo posesiona a él. Vamos a hablar un ente, un ser de luz o qué sé yo, un extraterrestre, ponele. Y es el que opera sobre él, o sea, con el cuerpo de él, opera y hace todos sus milagros. En esta la verdad que no sabía bien, conozco el nombre, pero... En realidad, tengo una opinión con respecto a esto, que es lo que averiguó con Robert Galanga. Sí. Que hay una. Lo que dicen es que. Lo que dicen, yo no puedo estar probando porque aclaro que la ciencia no puedo probarlo con la ciencia. Está bien. Que buscan los. A ver, como hay una parasitación. Sí. de algunas entidades. Sí, sí. Se meten en el cuerpo de las personas. Entonces. Y a través de ellas hacer un montón de actividades. Una de ellas puede ser esto de curar o cualquier otra cosa. Claro. Generalmente lo que pasa es que muchas veces se confunde esto con la persona que tiene esquizofrenia. Entonces la persona que hace, dice, me están hablando, me dicen un montón de cosas, qué sé yo, el psicólogo se puede decir que es esquizofrenia. Claro. Entonces es un punto a investigar, ¿no? Es un punto a investigar qué es realmente. O sea, nadie tiene la palabra, la última palabra, yo la tengo, pero tampoco creo que la tiene la psicología. No, olvídate, porque si vos llegas a decir algo así, lo primero que te hacen, te meten una pastillita y te mandan a un dormitorio donde te dejan ahí, pero no te investigan. Claro, pero bueno, son todas cosas que uno investiga, que esto también es como yo dije antes, todo parece una gran ficción. Pero bueno, hay muchas cosas que cierran con esto. En Aurora, creo, ¿cómo se llama en Uruguay? ¿Aurora es el lugar? Sí, ¿no? Sí. Está en Ciudad Rodrigo. Sí. Ahí también hubo un par de casos. Sí, de esto, varios. Donde una persona, me voy a nombrar porque no va a querer que la nombre, lo ven que estaba bañándose, sale del baño y después lo ven a su vez estar en el comedor. Ah, sí. Sí, ya. Entonces, ya lo escuché ese, sí. Bueno, este es un caso muy parecido a este de la Bamba. Claro. Entonces es como que, bueno, no es para investigar y analizar. El tema es que la persona esta que le hicimos la hipnosis ve como esta segunda copia, como que se desdibuja como una señal, como tipo holograma, una sí. cosa así. Y entonces es como que ve eso y lo compara con la señal de la televisión, cuando la tele se corta, que quedan las rayitas. Sí. Claro, lo compara con lo que tiene comúnmente, ¿no? Claro. No va a decir holograma, tampoco. Claro, no. Las rayitas del televisor que se van y vienen de la parte. Claro, lo que pasa es que el holograma es más de nuestra época que de la época de algunos otros. Claro. Ya. Y otra de las características que presentaba es que cuando hacen copias no pueden copiar las cicatrices. Ah. Entonces vos te das cuenta que ahí le están copiado, vamos a decir la palabra así, copiado, sí. Porque no tiene las cicatrices, porque no pueden copiar las cicatrices. Entonces la cicatriz es algo que se arma después. Claro. Y bueno, esto que está copiado es así. Hay un montón de casos.
sea, es muy interesante. Sí, la verdad que sí, es linda, linda tu vida, tu historia, ¿eh? Sí. Es muy linda. Hace muchos años yo hice un documental en La Pampa también, y había un caso que no lo pude encontrar más, que es de dos chicos o dos chicas, no me puedo acordar, que se lo llevan en Santa Rosa a La Pampa. Desaparecen como 5 días, creo. Y después los encuentran, cuentan muchas cosas que es muy similar a este caso. Ajá. Cuentan estos chicos, que ahora deben estar como grandes, ¿no? No, nunca más pude encontrar ese caso. Que son dos chicos jovencitos eran, ¿no? Sí, eran jovencitos. Todo el pueblo, todo Santa Rosa, los sí. estuvo buscando durante 4 o 5 días. Ajá. Después aparecen ellos y cuentan lo que, o sea, todos los eventos, todo lo que les pasaban, y bueno, cuentan un par de cosas que salían en este caso, ¿no? De La Pampa, de General San Martín. Sí, sí, sí. Entonces sí. es muy similar, como que La Pampa es una zona caliente también. No, sí, sí, más vale. Y bueno, ahora es caliente de copias. Bueno, vos sabés que yo tengo muchos amigos ahí en La Pampa, ahora me metiste el bichito de la duda, y así que voy a tratar de conseguirte el nombre de esos dos chicos. Bueno, no lo, sí. puede, no lo puede encontrar más, no me puedo acordar porque sí. fue muy rápido, hicimos una entrevista, después lo pudieron, y, o sea, pero me quedó muy grabado ese caso. Está bien, está bien. Mira, está para bien. Reconocerlos esto, desaparecieron durante un montón de días y los pueblos de buscó los encontró, así que ese es el dato más. Y bueno, mira, uno de mis amigos es una chica, una mujer ya grande, ¿no? Que justamente es prima del policía de la motocicleta, ¿te acordás que se lo llevaron? Y que después apareció desnudo y toda la historia, que el arma estaba desarmada por todos lados. Sí, y que él no sabía. Muchos casos, sí, claro, sí, de acuerdo. No sabía ni quién era también, ¿viste? Bueno, una de mis amigas justamente es prima de este hombre. Así que, y están en esos temas, ¿viste? Así que voy a averiguar. Y si llego a tener algo, te aviso. Muchísimas gracias, Silvana. Te agradezco esta nuestra primera comunicación. Te puedo asegurar que esta no va a ser la única. Esta es la primera de muchas.